Mi estancia en Londres era un total de 10 días, hasta que pasó. Me abraza así de por atrás y aquí estaba mi cabeza, ¿no? Literal, mi estaba cabeza y con esta mano agarra mi reloj que lo tenía aquí y desabrocha como en medio segundo y este reloj ya estaba en su mano. Escuchando yo la palabra celular, empiezo a buscar mi celular también. O sea, no, no puedo. Eran dos oficiales, ¿no? Que se ven como que un poco molesto, ¿no? Pero no sé. Era policía, literal, pues carro de policía y todo. Entonces nos subimos al carro y me dice, ¿qué chingao creen que están haciendo en esta zona los dos nada más? Suscribir, dejar comentario y dar. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal del coreano. Soy el coreano de Corea, de regreso, por fin. Ahora sí, a huevo, ya estoy de regreso, ¡bravo! Amigos, lo siento mucho. Primero que nada, amigos, una disculpa porque me fui, me largué por tanto tiempo, ¿verdad? Casi un mes, más o menos 3 a 4 semanas. Me fui, literal, me fui de YouTube, me fui de los videos porque me puse huevón. Esa es la única razón, porque me puse huevón. Quería viajar, entonces me puse huevón y por eso no estaba grabando ni madres. Pero amigos, en serio, gusto verlos una vez más. Aunque yo no los veo, no hay pedo. Gusto verlos una vez más, porque ya estoy de regreso. Y les prometo, Pinky Promise, que seguiré grabando unos contenidos muy, muy chingones, buenos, para seguir adelante con ustedes, ¿sale? Entonces, para empezar, me van a preguntar, Minu, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Dónde fuiste? ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Por qué no has subido videos? Les voy a contar todo el día de hoy lo que me pasó en los últimos como 4 meses de mi vida fuera de México, ¿sale? Entonces, aquí empezamos. Bueno, amigos, primero que nada, de hecho, apenas hace 2 días regresé a México después de literal como casi 5 meses fuera de México. Primero que nada, en el mes de junio de este año me fui a Corea y estuve en Corea por como casi 2 meses y media. Y después de Corea me fui a España y a Londres. Me fui a España y a Inglaterra y a Francia. De hecho, por eso estaba fuera de México en los últimos casi 5 meses, pero por fin estoy aquí de regreso. Como pueden verlo aquí en el título, ¿qué es lo que te pasó, Mino? Porque en el título dice, me robaron todo en Europa. De hecho, amigos, fue mi primer viaje en mi vida a Europa porque tenía mis planes de viajar a Europa antes de la pandemia, pero pues como pasó todo lo de pandemia, entonces ya no pude viajar. Ese viaje a Europa que estaba planeando yo antes de la pandemia, pues lo traje para este año para cumplirlo, ¿sale? Entonces, yo estaba muy emocionado. Y aparte, yo nunca en mi vida jamás he viajado solo. Siempre viajé con mi familia, con mis amigos. Entonces, fue mi primer viaje así solito, solito, saliendo desde el aeropuerto y todo ese pedo. Entonces, estaba un poco preocupado también, créeme. Pero la emoción fue más de que, pues, Minu, ya es hora. Ya, güey, ¿qué tipo de aventuras te vas a enfrentar? ¿Qué tipo de cosas emocionantes va a pasar en este viaje a Europa, ¿sale? Entonces todo este pensamiento de emoción, de preocupación estaba lleno en mi cerebro y así empecé mi viaje. Aparte de eso, lo más importante fue de que, pues antes de que sea más viejo, ya más ruco, porque ya, amigos, ya tengo 30 años, pues muchos de ustedes van a decir, ay, Minu, sigues bebé, yo tengo 70, 80, jefes, ¿cómo está? No, pero como que el tiempo vuela, cada año pasa más rápido y también físicamente estoy más viejo, más ruco, entonces, ay, me duele más mi espalda, me duele mi nalga, mi huevo, Entonces, esa fue la razón más importante también de que, pues, antes de que sea más viejo, ya, pues, necesito conocer nuevos lugares, conocer nueva gente, nuevos amigos y así abrir mi perspectiva a algún mundo que aún no he conocido en toda mi vida, ¿sale? Entonces, pues, ya, estaba en Corea,
en el aeropuerto, ¿no? Pues ya estoy muy emocionado, excitado, lo que sea. Entonces me voy para España. Entonces llegué a Barcelona solito. Entonces un poco de miedo, ¿no? Pero lo bueno de Barcelona es que hablan español. De la comunicación no hay ningún pedo. Aunque los españoles no alburean, no hay pedo. Yo les enseño Chile, lo que sea. Estás emocionado, excitado, lo que sea. Entonces llegué a Barcelona. Está hermosa la ciudad. Wow, o sea, la playa, la gente. Muy buena onda. De hecho, amigos, yo he conocido españoles aquí en Monterrey, en México, pero pues obviamente también me cayeron súper bien. Pero en Barcelona era otro pedo. Literal, cada persona, cada mesero, cada amigo, cada residente español de Barcelona eran muy buenas ondas, muy amables. Cuando yo les pregunté por dónde, pues me contestaban bien, de que me enseñaron súper bien. Entonces, o sea, desde ahí como que empecé a quitar este miedo de viajar solito, ¿no? Conocí nuevos amigos que estaban viajando solitos, como yo, igual como yo. Entonces nos juntamos, cenamos juntos, turisteamos juntos y platicamos, aprendemos. O sea, una experiencia totalmente buena y productiva. Entonces, hasta ahí todo bien, ¿sale? Pero un día en Barcelona, después de cenar, pues nos fuimos a chupar, ¿ok? Tomar una sangría tinto de verano. De hecho, amigos, tinto de verano y sangría son lo máximo. Están buenísimos. Las bebidas no están tan fuertes. El alcohol, pero, o sea, están muy ricos. Entonces, estábamos en camino para ir a un bar. Pero como el horario estaba un poco tarde, entonces nos teníamos que buscar un lugar como que un poco escondido, ¿no? No por la Plaza Cataluña, sino nos teníamos que desviar un poco y meternos en un camino un poco más oscuro. Pero yo no estaba preocupado porque pues Barcelona es Barcelona, es uno de los lugares más turísticos de todo el mundo. Entonces yo pues por mí no tenía ni un pensamiento de que me iban a robar o me iban a asaltar. Pues éramos tres y pues estamos caminando ahí, ¿dónde está el bar? Con Google Maps. Y pero de repente llega uno, ¿no? Me pregunta en inglés, obviamente. Pues obviamente este güey nunca imaginó que un asiático, un coreano como yo, iba a hablar español. Entonces me empezó a hablar en inglés, de que me dice: ¿tienes encendedor? Y yo: no, no lo tengo. Yo le contesté en español. Este güey como que me empezó a ver un poco así de que raro, de que ¿por qué habla español? Entonces yo le dije que no, pues yo no fumo. Entonces yo le dije que no tenía encendedor. Entonces este güey se fue. Y después de como 2 o 3 minutos, de repente llega, pero esta vez sin hablar ni una palabra. Entonces llega y de repente me abraza así de por atrás, y aquí estaba mi cabeza, ¿no? Literal, mi estaba cabeza. Y con esta mano agarra mi reloj, que lo tenía aquí, y desabrocha como en medio segundo, y este reloj ya estaba en su mano. Mira, en este momento, aunque yo estaba un poco como que cansado, un poquito borracho, luego me doy cuenta de que mi reloj ya no estaba en mi brazo. Todo esto pasó en menos de 5 segundos. ¿Saben qué me dice? Te voy a enseñar un truco, así, en español ahora. Ahora me dice, porque este güey ya supo que yo hablo español. Y con esta mano derecha agarra mi brazo, desabrocha mi reloj. No sé cómo, porque este reloj que yo tengo no es tan fácil de desabrocharse, ¿no? Entonces lo quita y salió mi reloj así tan rápido. Este güey ya lo tenía, mi reloj. En ese momento no sé qué me pasó, no sé qué chingado me pasó, como que me empezó a dar una fuerza, como potencia, como Iron Man o no sé, con Captain America, ¿no? Entonces como que ¡uy, cabrón! Y yo agarré su, ¿cómo se llama? Su ropa, sí. Porque yo he escuchado que la gente, cuando se sienten que es una situación emergente, como que sale alguna fuerza, ¿no? Agarro su ropa y yo le digo: ¿qué haces, cabrón? Ay, no sé, también obviamente tenía un poco de miedo, ¿no? Porque a lo mejor, ¿qué tal si este güey trae, no sé, armas o lo que sea, ¿no? Algo peligroso. Pero en ese momento yo nada más en mi mente tenía esa idea de que a huevo tengo que recuperar mi reloj. Me está robando. Aquí está para robarme, para asaltarme, lo que sea. Pero yo no lo voy a dejar que me lleve mi reloj, ¿ok? Entonces, a lo mejor estaba un poco loco yo. No sé qué me pasó. También, pues, un chingo de sangría y tinto de verano. Entonces, estaba un poco pedo, ¿no? Entonces, agarré su cuello de que, ¿qué haces, cabrón? Y amigos, ¿saben? En este momento, sonriendo, me contesta: eres bueno, ¿eh? Y yo: ¿qué, güey? Y me regresa mi reloj. Y se fue. Y yo: a
la madre, ¿qué está pasando aquí? Es algo tan normal que roban, que asaltan o lo que sea. Entonces, gracias a Dios, esa noche, pues, recuperé mi reloj y nos fuimos a otro lugar más céntrico, con más gente y con más iluminación. Así pasó mi primera experiencia. Pues me quedé como más de un mes en España, en Barcelona, en Madrid, en Sevilla y en Málaga. Entonces, en general, fue una experiencia muy, muy chingona, muy buena, muy divertida. Pero si todo pasó así durante el resto de mi viaje, yo no hubiera grabado este video. Entonces, pues, todo tranqui. Y pues me fui a cenar en una noche en Madrid. Me fui a cenar tapas con sangría otra vez. Y con como 5 otras personas que los conocí durante el viaje, ¿sale? Entonces me fui. Estábamos platicando, ¿no? Estábamos platicando sobre un tema un poco más seria. Y tomando, comiendo, cenando tapas. En un ambiente muy, muy divertida. Y aparte era viernes en la noche. Entonces todo tranqui y pues tenía mi celular aquí y tenía mis gafas. Pues mi celular lo tenía en mi bolsa y gafas pues no cabía en mi bolsa. Entonces la dejé en la mesa del restaurante. Entonces estábamos platicando, cenando, bla, 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 ja, 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 jo, jo, jo. Y de repente, ¡pum! Algo pasa. De que, y nadie sabe, ¿no? A ver, se siente algo raro. Pero nadie sabe qué es lo que pasó. Porque estábamos tan metidas durante la conversación. Entonces, ¿qué pasó? Pues no, nada, pues ¿qué? Llegó un mesero y se fue, ¿o qué pedo? Ah, pues no hay pedo. En ese mismo momento, en la otra mesa, en mi izquierda, unas señoras me gritan, ¡tus gafas! ¡Tus gafas! ¡Te la robaron! Y yo, ¡mis gafas! ¡A la madre! No estaban ahí. Entonces, este ratero estaba como en unos, como a unos 20 metros en el semáforo esperando para cruzar. Entonces yo me fui corriendo, corriendo. Y en ese momento, este ratero creo que me escuchó o algo así. De yo gritando, ¡ah! ¡Gafa! ¡Gafa! ¿Dónde? ¿Dónde? Preguntando a las señoras, ¿no? Las señoras ayudándome como que señalando al ratero, ¿no? Yo me fui corriendo, corriendo como si no hubiera mañana. Corriendo y este güey, no sé si me escuchó o se sintió que pues me di cuenta de que me robó mi gafa. Se voltea y pues lo caché. Lo caché y ¿saben? Una vez más, ¿qué me dice? Me dice, ¡ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh! Aquí está, tienes suerte. A ver, amigos, déjenme en los comentarios cómo ustedes se van a sentir viendo esa sonrisa. Como si fuera algo normal, ¿no? Como si fuera una vida diaria. Porque normalmente una persona, no sé, es que yo no he robado nada, obviamente. Pero normalmente en mi pensamiento, un ratero si lo cacha, no sé, empieza a correr. O empieza como que pegarme o no sé, empujarme. Pero estos dos rateros que los caché en España, los dos se quedaron como que riendo de que uno me dice, tú eres bueno, ¿eh? Aquí está tu reloj. Y otro me dice, tienes suerte. Ja, ja, ja. Aquí está tu gafa. Amigos, en serio, no los entiendo hasta ahora que estoy de regreso a México. Los que han viajado a Europa, déjenme en los comentarios si les ha pasado, si les haya pasado algo similar que me ha pasado a mí. Pero pues, X. Una vez más, gracias a Dios, lo caché otro ratero en Madrid, mi segundo ratero que los cacho y estaba muy orgulloso de yo mismo, ¿sale? Y pues el resto de mi viaje a España, todo salió súper bien, me divertí muchísimo, mucha comida buena, rica, muchas españolas, o sea, muchas amigas españolas muy, muy guapas. Internamente, ¿no? Sus corazones. Entonces, pues mi siguiente destino era Londres, Inglaterra, ¡woo! O sea, sus acentos del inglés se escucha un poco fresa, ¿okay? O sea, what? No me entienden, no me entienden si les pido agua, water. Así no me entienden, what? Cup of coffee. O sea, literal, o sea, ¡ey, soy inglés! ¿Ok? Pero al final llegué todo bien a Londres y pues era totalmente diferente Londres. Una ciudad igual que España. Una ciudad igual que Barcelona, Madrid. O sea, hermosa. Una ciudad llenísima de las personas. Hermosa. Muchos lugares turísticos, mucha gente, muchos extranjeros, o sea, muchos carros y súper bonito
Súper bonita la ciudad, pero carísimo, amigos, carísimo. Yo creo que Londres es el número 2 después de Nueva York, la ciudad más cara de todo el mundo. Entonces llegué a Londres y mi estancia en Londres eran total de 10 días hasta que pasó esto. Como pueden ver en el título, pasó lo que ustedes piensan, lo que ustedes imaginan, lo que ustedes a lo mejor esperan. Pues era mi segundo día, era mi segundo día en Londres y estaba en una cantina, ¿no? Ese día éramos como 7 personas en una cantina y habían 2 partidos de fútbol, de Chelsea y Liverpool. Entonces, normalmente la ciudad está llena de personas, pero ese día más, porque era día del partido. Al final, mucha gente, mucho desmadre, muchos chupes, mucha locura, ¿no? Entonces, estábamos ahí en una mesa en la cantina, como 6, 7 personas, una vez más, platicando. Chupando, abrazando, viendo el partido también en la pantalla, divirtiéndonos un chingo. Pero ese día yo estaba tomando unas fotos, ¿no? Para subirlo en el Instagram. Yo estaba tomando fotos de brindar, viendo el partido, qué tipo de cerveza, qué tipo de chupe estábamos tomando. Entonces yo estaba tomando muchas fotos para mi historia de Instagram. Entonces dejé mi celular arriba de la mesa. Estuvimos ahí como 40 minutos platicando, divirtiéndonos, pero de repente llega un señor de aproximadamente como 50 años más o menos. Entonces llega el señor y nos pide dinero, ¿no? De que pues que le ayudemos. Entonces, como éramos 7 personas, la mesa estaba un poco grande, ¿no? Juntamos las 2 mesas para estarnos juntos. Entonces, el señor primero va a un amigo que estaba enfrente de mí, ¿no? Pidiendo dinero. Y después, no sé por qué, de repente se da vuelta, me llega a mí el señor. Yo en este momento dejé mi celular arriba de la taza de cerveza, ¿no? Pues literal estaba en mi vista. Estaba la cerveza enfrente de barril y al lado estaba mi celular. De repente me empieza a pedir dinero también. Pero en ese momento yo no tenía ningún efectivo. En Europa, de hecho, pues no se necesita efectivo, amigos. En serio, con pura tarjeta puedes pagar lo que sea, transporte público, lo que sea. Entonces yo no tenía cash efectivo, entonces no le podía dar nada de dinero. Pero ahí seguía, ¿no? El señor. Aunque yo le dije varias veces de que, perdón, señor, perdón, pero no traigo nada de efectivo. La próxima vez, cuando tenga el efectivo, le doy. Le comenté esto como por 4 o 5 veces. Pero aún así no se va. Y como que yo empecé a pensar de que, qué raro, ¿no? ¿En serio, pues, le urge tanto el dinero? ¿Por qué no se va? Ese momento me enseña una hoja, literal, una hoja un poco más grande que esta. Como que me empieza a hablar de algo, de que, bla, 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 en inglés, ¿no? Este es este. Ya le dije, señor, que yo no tengo cambio, yo no tengo efectivo. Me enojé un poco de que, a ver, señor, por favor, ya. Yo no tengo efectivo, la próxima, ya, por favor. Y el señor ya por fin se dio la vuelta y se salió de la cantina. Entonces, yo continuando de chupar, de platicar a huevo, viendo el partido, viendo las inglés. No, o sea, divirtiéndome con mis amigos. Entonces, pasó creo que como 3 minutos más o menos. Una de las amigas empieza a gritar. ¡Mi celular! ¡Celular! ¿Dónde está? ¡Mi celular! ¡Mi celular! ¡Nadie vio mi celular! Y ahí en este momento, escuchando yo la palabra celular, empiezo a buscar mi celular también. Entonces, no puede ser. No lo veo, amigos. No veo mi celular en ninguna parte de la mesa, ni en el piso, ni en mis bolsas. No veo mi celular. Me levanté automáticamente, salí. Corrí saliendo de la cantina porque en ese momento yo ya sabía. Porque me habían contado de que cuidado porque hay muchas ratas, muchos rateros en Londres también. Como casi me roban en España 2 veces, automáticamente yo ya sabía. Me di cuenta de que fue el señor. Entonces, amigos, me salí corriendo porque yo tenía muchas cosas importantes, muy importantes. Fotos, papeles, lo del banco, lo que sea. Corrí. ¿Hacia dónde? No sé. No me acuerdo. ¿Hacia dónde? No sé. Pero corrí como por media hora buscando a este señor. Ni siquiera me acordaba exactamente cómo era él. Pero pues empecé a correr porque estaba ya bien preocupado. O sea, estaba en otro mundo yo. Pues obviamente este ratero
ya se había escapado y pues yo regresé a la cantina. Se llevó dos celulares. Que en iPhone puedes traquear tus móviles. Sí, es cierto. Porque es que yo, mi mente ya estaba, yo ya estaba loco. Yo ya estaba, o sea, mal. Entonces yo no podía pensar de, estaba que, de que pues podía traquear mi celular, mi iPad, lo que sea. Y empecé a traquear con mi iPad y ahí aparecía mi celular. Pero amigos, se estaba moviendo como un avión. Literal, como que no sé si estaba manejando este ratero o si se subió al taxi, si se subió al camión. Pero estaba volando y estaba saliendo de Londres. Yo no podía perder ese celular, amigos. Tenía más de 33 mil fotos. Obviamente, mayoría de las fotos lo dejé en iCloud, en el backup. Pues pasó horas, amigos. Agarré un taxi. Entonces nos fuimos siguiendo hacia el norte donde se estaba yendo mi celular. Después de horas, se paró en una dirección mi celular. Ahí me di cuenta de que es aquí. No sé si es su casa, no sé si es su, no sé, su almacén. Es aquí donde está mi celular. Si voy a esta dirección, ya lo voy a recuperar. Entonces, durante el camino, marqué a la policía de Londres. Pues me robaron mi celular, pero tengo el traqueador de iPhone. Entonces, ya tengo la dirección donde se quedó mi celular. ¿Podrían venir a ayudarme a agarrar este ratero? Pero ¿saben qué me dicen? Ok, ¿dónde te robaron? ¿Cuál es tu aparato? ¿De qué color? Ah, pero ¿sabes qué? Es demasiado tarde. No podemos ir ahorita. Yo creo que mañana, como después de las 9 de la mañana, ahí pues ya, te puedo ayudar. Te podemos ayudar. Yo, pero es una situación emergente, ¿no? Por favor, ayúdame, por favor. Literal, estaba casi llorando yo de que, por favor, policía. Yo soy un extranjero. Tengo que recuperar ese celular. Por favor, tengo mucha información importante y fotos. Lo que no puedo perder ese celular. Por favor, ayúdame. Por favor, please. La respuesta que regresó fue de que no, no te podemos ayudar. No te podemos hacer nada ahora. Entonces yo me quedé así de que wow. O sea, ¿cómo? Literal, sentí solito. Aunque estaba con otro amigo, de que literal me sentí de que, wow, estoy solo. Nadie me puede ayudar en este país. Si yo no me pongo las pilas, algo me puede pasar aquí. Después de consultar con el taxista de Londres, ese señor sí era muy buena onda. O sea, literal, me dice, ¿por qué no intentas marcar otra oficina de policía, no? Busqué otro número. Esta vez, todo fue bien. Todo fluyó bien, de que una vez más, casi llorando otra vez, yo le dije, por favor, por favor, por favor. No sé cuántas veces dije la palabra por favor esa noche. Me dijo el oficial de que espéranos como una hora, vamos a llegar a esa dirección que me mandaste. Entonces yo, wow, ya por fin voy a poder recuperar mi celular. Entonces yo estaba bien feliz, amigos, bien feliz, gritando adentro del taxi. Creo que esa noche salió como 2,000 pesos del taxi, del puro taxi. Entonces yo bien feliz así. Después de como media hora, llegó un poco rápido, ¿no? Llegó, pero me dice, literal, estábamos como 2 a 3 minutos de esa dirección donde se quedó el último traqueador de mi iPhone. Llega la policía y me dice, oigan, súbanse rápido al carro. Ah, ok. ¿Por qué se ven un poco enojados? Eran dos oficiales, ¿no? ¿Por qué se ven como que un poco molesto, no? Pero no sé. Era policía, literal. Pues carro de policía y todo. Entonces nos subimos al carro y me dice, ¿qué chingao creen que están haciendo en esta zona los dos nada más? Era como 12 de la madrugada, amigos. En mi mano tenía iPad y mi amigo tenía su celular y sus cosas. Entonces, y la calle bien oscura, bien callada, como si nadie está viviendo en esa zona. Entonces, como que nos regañó, como que nos regañaron los oficiales, literal. Nos dice, ¿tú eres la persona que reportaste sobre la pérdida de su celular? Y yo, sí, yo soy. Pero me dice, nosotros no podemos hacer nada si no tenemos ese permiso, ese warrant que sale del gobierno. Nosotros no podemos entrar a esta dirección. No podemos hacer nada, absolutamente nada. Entonces, mejor los llevo a la estación de policía para que se regresen a sus hoteles. Y yo, ¿cómo?
Si el traqueador dice que mi celular está aquí, ¿cómo no podemos entrar? Si yo tengo que recuperar mi pinche celular, por favor, oficiales, ayúdenme. Ayúdenme, por favor. Voy a hacer lo que sea, pero ayúdenme, por favor. Dicen que no. Y aparte, esta zona es bien peligrosa. Si te quieres quedar aquí, quédate. Pero nosotros como oficiales no te podemos ayudar para nada. Punto y final. Ya no tenía otra opción, amigos. Aparte, era una zona, obviamente no sabíamos, pero una de las zonas más peligrosas de Inglaterra. Entonces, pues escuchamos los oficiales y pues decidimos regresar con ellos a la estación de policía y ahí nos quedamos hasta regresar a nuestros hoteles. Y amigos, ahí es donde perdí mi esperanza, ¿no? Y tenía que prepararme, tenía que ya cancelar todo, borrar todo lo que tenía en mi celular. Lo bueno es que Apple, yo puedo borrar todas las cosas que tengo guardados en mi celular robado. Entonces, no quería hacerlo, pero tuve que hacer. Pero decidí esperar un día más. ¿Saben qué hice, amigos? Yo soy un loco desmadroso, pero bien loco. El día siguiente quería intentar una vez más. Ya, era mi último intento de recuperar mi celular o buscar mi celular. Entonces me fui con dos amigos a esta dirección. Tenía mucho miedo, la verdad, amigos. Tenía muchísimo miedo porque a lo mejor, no sé, me pueden dañar, me pueden hacer algo peor. No sé, no podía dejarlo ir así tan fácil. Entonces llegué a la dirección y era una casa, amigos, literal, toda negra. Literal, toda negra. Se veía como una casa donde sale en unas películas de terror. Toqué el timbre. Primera vez, no sale. Segunda vez, no sale. Más fuerte. Empieza a escuchar algo, ¿no? Se abre la puerta y sale una persona con una cara un poco así de que... como que tenía esa cara, expresión de que como que él sabe por qué yo estaba enfrente de su casa o dirección. Entonces me dice, ¿qué pasó? ¿Quién eres? Y yo, ¿sabes qué? No voy a decir muchas cosas. Aquí traigo una carta que yo escribí. Por favor, léela y espero que aceptes mi oferta. Y amigos, en esa carta yo escribí, yo perdí mi celular el día de ayer, pero mi celular indica estar en esta dirección. Yo no sé quién eres, no me interesa. A mí no me interesa quién eres o qué haces, de dónde eres. Por favor. Mi único motivo de escribir esta carta es, si lo vas a vender, véndemelo a mí. Yo lo compro mucho más caro que otras personas. Por favor. Eso es lo que escribí en esa carta. Entonces, se la pasé. También le dije verbalmente, a mí no me interesa que me robaste o no sé, alguien me robó mi celular de esta dirección, pero por favor. Al final, yo sé que este celular a ustedes no les sirve. Lo van a vender. Literal, yo lo compro otra vez mi celular. Esta persona escuchó todo lo que le dije en inglés y como que entendió, ¿no? Obviamente. Pero después de escuchar todo lo que le dije, me dice una palabra. No entiendo inglés. Después de escuchar todo lo que le dije, amigos, como durante 5 minutos. Pero yo no hablo inglés. Yo no te entiendo lo que dices. Y yo... por favor, otra vez. ¿Me puedes regresar mi celular? Te lo compro. ¿Cuánto quieres? Aquí traigo efectivo. ¿Cuánto es lo que quieres? Perdón, pero no te entiendo. Y cerró la puerta. Yo me quedé parado ahí como por 2 minutos. Que a lo mejor cambia su opinión. A lo mejor cambia su idea. Porque se la pasé mi carta que escribí, ¿no? Pero después de 2, 5, 10 minutos ya no salió nadie de esa casa. Entonces ya tuve que regresar otra vez a mi hotel. Básicamente así pasó todo el show de que me robaron mi celular. Obviamente ya no vi ninguna esperanza. ¿Y saben qué, amigos? Una cosa bien cagada. Chequen en dónde está mi celular. Está en Dubai, amigos, literal. De Londres viajó hasta Dubai. La otra amiga también, que le robaron su celular el mismo día, su celular está en Pakistán. O sea, pero pues, amigos, ya pasó. Ya no puedo yo pensar en eso. Porque pues ya compré nuevo celular. Ya no podía hacer nada yo. Se puso un poco largo
esta historia, yo también pensé que Europa es otro nivel, que ahí no roban, ahí hay puras cosas buenas, ahí es limpio, es muy limpio. Pero amigos, lo que aprendí, lo que vi en este viaje fue de que para nada. O sea, sí hay lugares obviamente más turísticas que son muy limpias, bonitas, buenas, pero amigos, es una fantasía. Obviamente, mayor parte del viaje fue muy buena, fue muy chingona, me divertí muchísimo, como pudieron ver en mi Instagram. Un viaje totalmente a huevo, chingón, que nunca jamás voy a olvidar en mi vida. Pero quería decirles, quería comentarles, si ustedes planean ir a Europa pronto o quieren ir, ojos. Recuerden que siempre hay que tener mucho cuidado. No quiero generalizar, pero sí es importante y sí es necesario tener en cuenta de que Europa también es igual que otros lugares. Es cualquier otro país. Pero gracias a Dios, al final no me pasó nada. Aunque yo estaba un poco loco, hubiera sido peor. Ni siquiera quiero imaginar, pero pues yo creo que la pérdida de mi celular hasta ahí estaba bien. Amigos, entonces, al final, ya nos olvidamos de esto, ¿sale? Ya estoy de regreso a México y voy a seguir grabando unos videos chingones, contenidos chingones, como ya descansé 3 o 4 semanas, entonces ya hay que poner pilas, huevos. Al final, amigos, México es un amor, aunque me divertí mucho viajando, pero pues México se siente casa, en serio. México es amor. Entonces, amigos, muchas gracias por ver este video también. No se olviden suscribir, dar like, dejar comentarios. Nos vemos en el próximo video en mi canal del coreano. Porque voy a seguir, ya no voy a ser huevón, ¿ok? Con los mejores contenidos. 1, 2, 3. ¡Adiós!